De las historias bonitas que encontramos, la que vamos a contar ahora. Nos sentimos muy orgullosos cada vez que nuestra juventud da un paso al frente y sobre todo cuando sale gente excepcional de Andalucía, como Miguel López, 23 años. Se va a Harvard. Ni más ni menos. Este chaval que ha estudiado, bueno, en los mejores lugares de Andalucía, de España, incluso de Europa, gracias al esfuerzo de sus padres, va a conseguir estudiar un doctorado de biología molecular en Harvard. Está agradecidísimo, lógicamente, a ellos, porque ser doctor en Harvard no es cualquier cosa. Y se lo debe todo el mérito a sus padres, que son de pueblecitos de Jaén, donde se trabaja muy duro. Él, de hecho, va a coger incluso las aceitunas con sus padres de vez en cuando. Miguel, lo tenemos con nosotros antes de irte a Harvard. ¿Cómo estás, señor? Enhorabuena, ¿eh? Antes que nada. Hola, buenas. Muchas gracias. Yo qué guapo está ahí con el birrete. ¿No se llama birrete eso? ¿Cómo birrete, se llama? Sí, ¿no? Sí, qué sí, guapo, sí, sí, tío. Bueno, cuéntanos. Que, pues nada, muy contento ahora estos días disfrutando en España, en Úbeda, antes de irme a finales de agosto, que me iré. ¿Estás nervioso? Pues no mucho. He estado allí haciendo la carrera, han sido 4 años, y estuve en Boston, que es donde está Harvard, un par de mesecillos, entonces no, con muchas ganas de empezar. Oye, ¿es difícil entrar? ¿Es difícil? ¿Has estado becado? ¿Has tenido que esforzarte mucho? Cuéntanos. Sí, es complicado. Ahora para el doctorado cambia mucho del programa para el que quieras entrar. Para el doctorado, sobre todo, te miran la experiencia que hayas tenido haciendo investigación antes. Y yo he tenido la suerte de poder hacer un montón de investigación en la universidad en la que estaba y me ha ayudado un montón de cara a las entrevistas y tal, pero sí, es un montón de trabajo. Tío, estoy viendo la foto con tus padres, que no caben en la foto de los anchos que están. ¿Cuántos años llevas estudiando fuera? Pues empecé haciendo el bachillerato internacional en los Colegios Unidos del Mundo. En 2018 me fui a Países Bajos, a Maastricht. Allí estuve 2 años haciendo el bachillerato y de allí ya me fui a hacer la carrera y el máster a la Universidad de Yale, que está a un par de horas de Nueva York en tren. En New Haven se llama la ciudad. Entonces han sido 6 años más o menos. Pero no has perdido el acento de Úbeda, ¿no? No. Yo creo que todo lo contrario. De estar fuera, más todavía le siento el apego y más que me gusta que se me note. Y cuando hablo en inglés también tengo mi acento y muy orgulloso de tenerlo. ¿Y tus padres qué dicen? ¿A qué se dedican tus padres? Pues mi padre ha sido olivarero y mi madre maestra en un colegio aquí. O sea, que han hecho un esfuerzo importante, ¿no? Porque tú estudies fuera. Sí, al principio es como todo hacerse, pero soy hijo único también y de estar aquí en la casa con mi abuelo y todo, irte, pues es un esfuerzo importante, pero al final a todo se hace uno y ahora muy contento de que pueda estar allí estudiando y sí, muy contento. ¿Tú qué te gustaría descubrir? ¿Qué te gustaría conseguir en tu carrera? ¿O qué enfermedad te gustaría curar? O no sé, ¿cuál es tu sueño? Yo hasta el momento me han interesado mucho las enfermedades infecciosas, todo lo que son bacterias y virus me ha llamado siempre mucho la atención. Y la verdad es que ahora por el doctorado me gustaría seguir en esa línea de investigación, pero también me llama mucho la inmunología. Y la verdad es que yo creo que me gustaría estar un poco ahí al pie del cañón por las enfermedades que salgan así, las nuevas, que sea un reto investigarlas, pero no me cierro absolutamente a nada. La verdad es que tengo la suerte de que me parece interesante casi todo dentro de biología, así que quiero hacer el doctorado en algo, en un ámbito amplio para aprender mucho y luego en el futuro poder intentar responder distintas preguntas. Así que de momento enfermedades infecciosas, pero no me cierro a nada. Oye, ¿tienes hobby, Miguel? ¿El qué? Tu tiempo libre. ¿Tienes tiempo libre? ¿A qué lo dedicas? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus hobbies? Siempre desde chiquitillo me ha gustado mucho las artes marciales. He estado haciendo Kenpo Karate, que es una especie de estilo similar al karate. Y escritura creativa me gusta también. Baile en plan salsa, bachata, me encanta. ¿Te gusta también la bachata? Digo, yo completo. Oye, la más me gusta, sí. Esta pregunta, si quieres, no me conteste. Ya hoy me han dicho de todo en el programa, no me importa que me... ¿Tienes novia? ¿Tienes pareja? Algo hay por ahí. O sea, que tienes tiempo para todo. Eres un crack, tío.
Ay, gracias de verdad por atendernos, Miguel. Es un orgullo para nosotros contar historias como esta y hablar de esa juventud que va a pagar nuestras pensiones, que está muy bien, y que son el futuro y el presente de Andalucía. Un beso bonito. Muchísimas gracias por invitarme, un placer hablar con vosotros. Que encanta, me encanta el niño. Y sonriente, ¿eh? El tío, y, tío, y, tío, y un reconocimiento, y un reconocimiento especial a esos padres. Yo lo que no sé es un esfuerzo económico grande. ¿Qué responsabilidad grandísimo tendrá un tío cuando pisa una universidad de la que han salido 161 premios Nobel? 161 premios Nobel, ojalá que sea el próximo. Ojalá. Bueno, un beso enorme, Miguel. Un beso enorme. Un beso.